Estos son los escándalos de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno y como canciller. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien se encuentra en el ojo del huracán tras la tragedia de la línea 12 del metro, ha atravesado por otros escándalos también como jefe de gobierno capitalino. Cabe recordar que en 2015, Ebrard desapareció del mapa político cuando decidió salir del país para presuntamente irse a Francia en medio de escándalos por su presunta corrupción durante su administración en la Ciudad de México. Lo anterior, en el marco de las investigaciones realizadas en su contra por las irregularidades en la construcción de la línea 12 del metro durante su sexenio. Incluso se abrió una indagatoria por fraude y lavado de dinero contra las empresas y funcionarios relacionados con los contratos de construcción. Asimismo, Ebrard estuvo relacionado a escándalos inmobiliarios referentes a su vivienda, la cual estaba valuada en casi 33 millones de pesos, sin embargo fue adquirida en tan solo 1.064.000 pesos por un amigo de Ebrard para posteriormente rentarla. Más actualmente, uno de los escándalos que corresponde a los señalamientos que lo responsabilizan directamente con el colapso en la línea 12 es el que dejó al menos 25 personas muertas y 70 más lesionadas.